¡Jefe! ¡Mire lo que hallé en una taberna del puerto! A ver qué tontería trae este ahora. Lo tenían unos marineros. Sí, 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 sí. Bueno, sí. Continúe, merluzo. Y decían que es el plano de las minas del rey Salmerón. Veamos, veamos. Esto puede ser interesante. Tenemos el itinerario marcado. Hasta aquí podemos ir en coche. En adelante hemos de ir a pie. Y la selva es... No sé por qué no quería usted venir en mi coche. Va como la seda. Y ya verá si encontramos alguna estación de servicio por el camino y nos ponen un motorcito de ocasión. No se emocione, Mortadelo, y tome las curvas despacito, ¿eh? Cuidado, Mortadelo. Mucho cuidado. No hable ni se mueva, ni tan siquiera respire. El menor movimiento nos puede precipitar en el abismo. ¡Mire qué mariposita! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Mortadelo! ¡Mortadelo! ¡Pobre Mortadelo! Me porté muy mal con él, pero en el fondo le apreciaba. ¡Mortadelo! ¿Qué? Ya sé darme yo solo. Bueno, nos ha costado trabajo, pero al fin la tienda de campaña ya está montada. Ahora ni el más fuerte vendaval sería capaz de derribarla. ¡Mire cómo revolotea la mariposa de antes! ¡Qué pesada! No. Vaya. Por fin podremos pasar la noche a cubierto. Y ahora, Mortadelo, procure no hacer ningún movimiento brusco. Tenga cuidado, jefe. No se le ocurra pisar esa rama, pues podría poner en funcionamiento una de las trampas que colocan las tribus salvajes para cazar bichos. Pero qué fantástico es usted, Mortadelo. Esto es una rama vulgar y corriente. ¿Con qué vulgar y corriente, eh? Pues ahora lo va a ver. No lo comprendo. Total, por pisar una ramita como esta, no es... ¡No, no, no! ¡Macumba! Haga algo, Mortadelo, hombre. Disfrácese de algo. ¿Disfrazarme? Anda, si yo creí que usted odiaba mis disfraces. Odia sus disfraces y en realidad me encantan, son tan graciosos. ¿Ah, sí? ¿Qué? Amigos.
dónde está la mina? Sí, sí, claro. Nos fue muy fácil convencer al rey Salmerón, ¿verdad? ¡Cuidado! ¡No tropiece con esa piedra! No. Se hizo mucho daño, ¿verdad? A ver si otra vez tiene más cuidado. Cuidado con la rama. ¿Pero qué le pasa a usted ahora? Mire, mire, aquí hay una indicación. ¡Ahí está la mina! Quieto, hombre. Tenga cuidado. Si toca ese palo, le puede caer la piedra en la cabeza y la aplasta. ¡Viene usted, jefe! Enciende una vela, Mortadelo. Pero cuidado, no vaya a encender un cartucho de dinamita como hace siempre. Claro que no, jefe. Esto es una vela. El cartucho de dinamita lo tengo en esta otra mano, ¿ves? ¡Ay, somos ricachones! ¡Somos ricos! ¡Orden! ¿A quién se le ha ocurrido este final? Pues verá, señor director. ¡En narices! Este final no es comercial. ¿Qué van a hacer con nosotros? ¡Fuera los diamantes! ¡No! ¡Los diamantes no! ¡Este no! ¡Este no! ¡Fuera! ¡Y el fondo también! ¡Ahora el fondo apropiado! ¡Qué desgraciados somos! ¡Fuiste lento, Bill! ¡Es que no oye la puerta! Sí, Boana. ¡Tirano, ogro, negrero, déspota! Carta de América para el señor Mortadelo. ¿Para mí de quién será? Muy señor nuestro, venimos a recibir el rancho de nacimiento, la herencia de su tío Anacleto, el rancho de 15.000 acres. ¡Oh, en Oregón! ¡Oh, yo soy un tío rico! ¡Yupi! ¡Mortadelo! ¡Quiere dejar de hacer ruido! Claro que sí, amado jefe. Ya no le molestaré más. Precisamente acabo de heredar de mi tío Anacleto un hermoso rancho en América y me voy a ir a tomar posesión de él para siempre jamás. ¿Un rancho? Mi querido amigo, no sabe cuánto me alegro. Bien, hombre, bien. Supongo que podremos disfrutar juntos de esa bicoca. Siempre que no haga algo que me moleste. No se preocupe, haré todo lo posible por agradarle. Aire, esclavo. Sí. Aire. Señor Mortadelo. Perdón, señor Mortadelo. Eso está mejor. Mucho mejor, ¿eh? ¿Decía usted algo? Yo, no, nada, nada. Ah, bueno.
¿Qué ocurre? ¿Quién se ha ido? ¡No se quede ahí parado! ¡Baje inmediatamente a ver qué pasa! Sí, señor. Enseguida, señor. ¡Maldición! ¡Hemos vuelto a pinchar! ¡Filemón, saque los parches! Y lo que usted ordene, señor Mortadelo. ¡Claro que sí! Y ahora, jefe, cerremos los ojos. ¡El rancho está detrás de esa colina! ¡Sí, cerremos los ojos! ¡Uy, qué daño! Pero, jefe, ¿por qué me pega? ¿Qué por qué le pego? Mírelo, ahí lo tiene. Fíjese, ese es su rancho. Y para esta birria me he gastado yo los ahorros de 3 años en el viaje. Jefecito querido, yo ¿cómo iba a saberlo? ¿Qué, cómo iba a saberlo? Claro, si nunca sabe nada. Es usted un imbécil, un cretino. Fíjese, este es su rancho, estúpido. Pero jefe, compréndalo. Yo. Que yo ni qué narices, abre y veamos cómo está el interior. De ninguna manera, jefe, usted primero. Es una orden. Le he dicho que pase usted delante y avíseme si tropieza con alguna cosa. ¡Cuidado, jefe, que se va a dar! Me gustaría saber quién ha dejado esto aquí en medio. ¡Quítelo de mi vista! Yo lo quito de su vista. ¿Con qué esto es un rancho? ¿Y dónde están las vacas? No haber vacas, comer coyote. ¡Claro, jefe, comer coyote! ¿Quién habló? Ser yo. ¡Espere! Vamos, Mortadelo, valor. Vamos, hombre, investigue usted a ver qué es eso. Investiguemos. Esto está lleno de polvo, jefe. Pues sople. ¡Un indio! ¡Es un indio! Toma, no. No voy a ser Marlon Brando. Me correr a llevar rostros pálidos. Bueno, déjese de tonterías y conteste. ¿Quién es usted? Vamos a ver, ¿quién es usted? Yo ser hijo de toro en cuclillas y de luna rota. Toro enamorarse de luna y nacer yo, que por besar la frente de mi padre, llamarme Romerito de los Montes. Romerito de los Montes, ¿y a mí qué me suena eso? Bueno, deje de hacer el indio y explíquenos qué es eso del coyote que decía usted antes. Ser terrible fiera. Vosotros marchar enseguida de aquí o ser devorados como vacas. Mortadelo, tenemos que atrapar a ese coyote. Usted disfrácese de coyota y aúlle amorosamente y cuando se acerque... ¿Entendido? Vamos, disfrácese. ¡Oh, mire, jefe! ¡Mire! ¡Mire, jefe, qué cola, mire! ¡No, jefe, no! No puede fallar. Cuando vaya a coger el jamón, se romperá el madero y caerá al abismo. Y si no, le caerá la pesa, y si no, la dinamita le hará volar. Ahí está. Falló la pesa. Haga estallar la dinamita. ¡Allá va! Pero también falló. Es increíble. El más ligero soplo bastaría para tirarlo. ¡Cuidado! Y menos mal que hemos tenido la suerte que no ha estallado la dinamita, que si no... Esto es de ustedes. Sí, gracias. ¡Qué amable! En cuanto le vea, dispare. Sí, jefe. Allí está, allí está. Pues dispare, hombre, pero apunte bien, ¿eh? Sí, jefe. Un poco más a la derecha, un poco más a la derecha. ¿Se ha hecho daño, jefe? ¿Que si me he hecho daño? Ahora vas a ver tú lo que es daño en cuanto te coja. ¡Ven aquí, si no te vas a escapar! $10,000 por la captura de Joel Disfraces.
Oye, Romerito, ¿sabes? No hemos sido capaces de capturar a ese coyote. Lo siento. Ya decir yo, rostros pálidos, irse o pasar muy mal. Mire, jefe, se le ve el hilito. ¡Yo el disfraces! La mortadela ha sido estupenda, ¿verdad, Recompenso? ¡Mire, jefe, mire! ¡Allí se ha dejado yo en la piel de coyote! ¡Nos la llevaremos de recuerdo! ¡Qué bonita es! ¡Nos servirá de felpudo! ¡Oh! ¡Sí parece de verdad! Bueno, ¿la trae o no? Sí, pero ¿por dónde la cojo? ¿Por dónde la va a coger? ¿Por el rabo, merluzo? Ah, claro, por el rabo, por donde yo decía, claro. Por el rabo. Este voy, tío jefe. Está... ¿Qué me hace cosquillas, jefe? Deseabas algo, enano. ¿Y es para qué? Fíjese, jefe, 10.000 rupias por la captura del pisón. Ese dinero nos vendría de perilla. Sí, de perilla, pero cualquiera la detiene, con lo muchísimo que es. Nada, jefe, habrá que echarle valor. Sí, valor, pero ¿y si nos pega? Mire, mire, mire qué casualidad, por allí viene. ¡Ah, le detendremos! Me he dejado el revólver en casa. No importa, jefe, tengo una idea. ¿Ah, sí? Usted distráigalo. Yo me subiré a la terraza y le sacudiré un ladrillazo. De acuerdo, Morta. En la calle del gallo, por favor. ¡Objetivo a la vista! ¡Toma piedra! ¡Claro, enano! ¡Véate, caso! ¡Tengan cuidado! ¡Que caso me dan a mí! Mire, ahora pasa bajo otra azotea. Volveremos a repetir el truco. Sí, pero esta vez será usted el que le entretenga y yo mientras tiro la piedra. Sí, señor, usted me manda siempre. Yo soy su esclavo. Oiga, joven, ¿voy bien para la calle del besugo coloradete? Yo no fallaré. Ahí va. Así la ventana lo cerraré mejor. ¿Qué ha pasado? Yo le entretengo y usted aquí durmiendo. Bueno, será mejor que cada uno vayamos por un sitio diferente. De acuerdo, usted manda, jefe. Le diré que me ayude con el barril. Y en cuanto se descuide, ¡paf! Le dejo cao de un directo. Ya. Oiga, buen mozo, ¿me ayuda usted a cargar el barril? Claro, pequeñín. No, sí, si yo pasaba por aquí. Suba. He visto a Pepe el pisón salir de la ciudad por el sendero del bicho. Hay que atraparlo como sea. Este es el sendero. Vaya, menos mal. Le prepararemos una trampa para cuando llegue. Enterramos los cartuchos. Y cuando pase por encima, le cogemos y... Usted vaya enterrando los cartuchos, ¿eh? Que yo miraré a ver si viene. Nada por aquí. Nada por aquí. Nada por aquí. No, nada por aquí. ¡Ah! ¡Ahí viene! Bueno, ya está listo el hoyo. Ahora meto los cartuchos y lo tapo con tierra. A ver dónde pongo el pie. ¡Jefe! ¡Jefe! Se ha hecho mucho daño, jefe. ¡Cuando le cojan! ¡Tome! ¡No, jefe, no! ¡Tome! ¡No, no, no! Inmediatamente de ese árbol estúpido. Hay que buscar otra forma de atraparle. Voy a subirme a la rama de este árbol y cuando pase por debajo le tiraré esta roca. Usted escóndese en los arbustos. Sí. ¡Ahí viene! Voy a ver si le acierto en la cocorota. ¡Rayos! ¡Te pierdo el duro! Ya se acerca.
que no le pase nada. Mira que haber caído precisamente debajo de esta raíz. ¡Que me caigo! Jefe, ¿cómo iba yo a saber? Haremos una trampa caza elefantes. Ya estoy harto de sus trampas. Como falle esta, le haré fosfatina. No se preocupe, no fallará. Mejor para usted. Vaya, hombre. ¿Qué le pasa ahora? Ah, no, una piedra que no me deja acabar a gusto. Pues échela, hombre, échela. Iré a tirarla por ahí. ¿Ah, sí? ¡Ahí va! Estúpido, se va a acordar. Ya lo creo que se va a acordar. Ya está el hoyo terminado. Voy a buscar unos matorrales para taparlo. Sí, señor. Le voy a dejar la calva con más pinchos que un erizo. Ya están aquí las ramas, pero no veo nada. ¡No se escape! ¡No corra, que es que bien le caigo a Luciano! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Se le ha caído algo? Será mejor que ponga las ramas yo mismo, porque si no... ¡Ven para acá! ¿Qué pasa aquí? Voy a ver si le cazo. Ahora sí que está perfectamente construida. No habrá fallos de ninguna clase. No me fío ni un pelo de usted. Vamos a verla inmediatamente. Ahí la tiene. Pero esto es una tontería. Está sin camuflar. No hace falta, jefe. Ninguna falta. ¿Cómo que no hace falta? En cuanto la vea Pepe el Pisón, da un simple saltito y se acabó así, mire. ¡Oh, no! Y con lo hondo que lo había hecho. 5, 4, 3, 2, 1. Pobre jefe, se ha hecho pupa. Eso quería decirle, jefe. El hoyo bueno, el camuflado, es este. El otro era para que al verlo Pepe el Pisón saltara y... ¿Comprende? Ahora pondremos un tronco en la carretera para obligarle a parar y detenerlo. Pues ya que ha sido idea suya, empiece usted mismo a cortar el árbol. ¡Deprisa! Esto valdrá. ¡Más a prisa, Morta! ¡Más a prisa! Y procure que caiga en la carretera y no encima de mí, como siempre. No se preocupe, jefe. Ahora, por su propio peso, caerá hacia aquí. Eso. ¿Se ha hecho daño, jefe? No, ¿qué va? Ahora cualquiera mueve el tronco ese. Ya sé, pondremos un pedrusco. ¡Este mismo valdrá! Me apartaré. No sea que me dé a mí. ¡Ahí va eso! Aquí estoy seguro. ¿Ya lo creo? ¡No! Pero, jefe, ¿por qué se pone usted debajo de la piedra? ¿Tiene usted unas cosas? Por allí huye, jefe. Por este atajo le alcanzaremos. ¿Pero qué hace usted ahora? No se entretenga jugando con los gusanitos, hombre, que ya es usted muy mayor. ¡Que se nos escapa! Menos mal que de joven fui campeón de nudos marineros. ¡Auxilio! ¡Suba, jefe, que ya es nuestro! Ahora sí que estoy perdido. ¡Ahora! Ya me veo con las 10.000 rupias de la recompensa en el bolsillo, jefe. Bueno, bueno, déjese de fantasías y apéate a fondo el acelerador. ¡Tráelo, lo tráelo! ¡La moto! ¡Me roban la moto! ¡Ladrones! ¡Corra, Morta, corra! ¡Si voy a tope! ¡Que me cogen! ¡Que me cogen! Pero, Mortadelo, ¿qué hace, hombre? ¿No ve que hemos dejado atrás al pisón? ¡Frene, frene! Aquí está el libro de instrucciones, jefe. Léamelas y verá usted qué pronto yo freno. ¡Deja la moto! Anda la más, y este Pepe Pisón. ¡Frene, Mortadelo, frene, frene! Jolín, esta es tu oportunidad. ¡Toma! Digo yo que teniendo en cuenta la gran recompensa recibida por la captura de Pepe el Pisón, no le voy a denunciar a usted por el robo de la moto y la destrucción total de la misma, ¿eh? Qué bueno es, ¿verdad, jefe? Bueno, yo le voy a dar a usted bondades, cretino.